Hello, good evening. Hello, Edgar, good evening. Hello. How are you? Fine. How are Excellent. you? I'm okay, thank you. Thank you for asking. Okay. ¿Cómo vamos con la plataforma, Edgar? Bien, bueno, ayer estuve haciendo la parte de los exámenes El de antes de midterm, iniciar el. la. Ajá, mi Ah, examen. okay. ¿Cómo le fue? Hay dos partes que me costaron. Una fue el do y el dash. Y eso me costó un poco. Y la parte de armar las. Las oraciones con there is and there Ajá. are. Ah, Entonces, okay. esa todas la sentí bastante, bastante difícil. Pero fui corrigiendo. Al final pude hacerlo. Okay, perfecto. Okay, excellent. Nice. Sí, de hecho, vamos a seguir practicando más con el do y el das. Creo que lo que cuesta ahí es con el auxiliar. Hay que poner atención en eso. Porque es lo que más Sí, confunde me costó un poco. junto con el verbo. Yo sé que cuesta bastante. Más que todo ahorita que estamos hablando ya de activities, el estar usando auxiliares es cuestión de costumbre y de práctica, pero sí se puede hacer, ¿ok? Pero sí me alegra que ayer. Imaginé que es parte de la práctica ahí. Sí, de hecho sí. Ayer no estuve conectado yo, pero no sé en qué área van en este momento. Fíjese que exactamente ahorita vamos, ya le digo, vamos en la sección 4 y estamos más o menos en la 4.6. Bien adelantado, me he atrasado bastante. Igual, la Bueno, está bien. 4.6 solo es como de conversation. Vamos a hacer algo parecido a eso ahora. Y, perdón, hemos visto a la comida y hemos usado some and any. De hecho, vamos a hacer un pequeño repaso sobre eso. Okay, está bien. Para que nos pongamos al día, ¿ok? Sí, al día. Pero Van bien sí. rápido. Sí, más o menos, sí, solo nos quedan esta parte y la otra para acabar estas 2 semanas. Así que por eso nos tocó correr un poquito, pero igual traigo práctica extra sobre la WH questions, las que empiezan con what time, where, when, porque yo sé que esas cuestan. Cuando se está aprendiendo inglés, yo Sí, sé que cuestan un poco. cuesta acostumbrarse a hacerlas, pero no hay que traumarse con esto, sino que nada más es cuestión de práctica. Okay. Un poco de práctica. Sí, así es. Okay. Okay. So, A ver qué thank tal you. está Vamos a esta ver. sesión Okay. entonces. Así es. Thank you, Edgar. Hi, Bueno. Alex. Hi, Alexander. How are you? Very good, teacher Andrew. I'm okay. Thank you. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Ya adelantó otro poquito? Ya lo adelanté hasta la sesión 3. Ah, ok, perfecto. Ya hizo el examen de la 3. El No, todavía midterm. no, teacher. Ah, Todavía no. ok. Sí, de hecho tiene pocas partes, perdón, tiene pocos, digamos, preguntas por sección en el examen. Son 5 secciones o 4 secciones, si no me equivoco. Y cada una tiene como 3 o 4 oraciones nada más que hay que rellenar. Así que es como un repaso de las 3 secciones que ya vimos. Así que ahí tendría que revisar sus notas para ver cómo vamos. ¿Ok? Okay, thank you. Yes, no problem. Thank you. Hi, Daisy. Hi, Sonia. Hi, teacher. How are you? Very good. Excellent. Sonia, ¿qué tal, Sonia? Excelente, excelente. Sonia, ¿cómo vamos con la plataforma, Sonia? Me falta algo. Ayer no pude hacer. Ajá. Pero voy en el 3, en el. La mesa de VIH y derechos humanos conformada por organizaciones de la sociedad civil
proveeduría para 3.4 me queda. Ok. Sí, lo importante es que vamos bastante avanzados, eso es lo importante, ¿ok? El 3.4, quiero ver. Ah, lo del do and does, ¿ok? La pronunciación. Ok, vamos bien. Nada más acuérdese de revisar sus notitas cuando tenga una pregunta, ¿ok? Y sí, pues ni con eso, ahí vamos a ver en el WhatsApp cómo la guiamos. ¿Ok? So, hi, Jimmy. Hi, teacher. How are you? Hi, thank you. Excellent. Okay, so welcome everybody. Bienvenidos a todos. Thank you so much for being here. Gracias a todos por estar acá, por hacer el tiempo de poder estar en esta clase. Okay. Today we're going to practice a lot. Vamos a practicar mucho. El tema que estuvimos viendo el día de ayer, okay, yesterday. So, vamos a hacer un pequeño repaso para que no se nos olvide en qué vamos, okay. Estamos hablando sobre comida, sobre food, okay. Hacemos una pequeña práctica de las cosas, de la food que nos gusta y que no nos gusta, okay. y de la misma manera podemos hablar de otra persona, he likes hamburgers, or she doesn't like pasta, okay? Son frases pequeñas y básicas que podemos utilizar para hablar de comida, okay? Like and don't like, or likes and doesn't like, okay? Luego teníamos una pequeña práctica sobre count and non-count nouns. Decíamos que la diferencia es cuando los podemos contar y cuando no los podemos contar, ¿ok? Aquí se me movió esto un poquito, pero, ok. Cuando los podemos contar y cuando no los podemos contar, no podemos tomar algo y contarlo, sino que tenemos que pedir ayuda de otras palabras, por ejemplo, bottle, cup, can, o pounds, ¿ok? Que serían libras, kilos, una taza, una lata, una botella, etc. ¿Ok? Solo así es posible contarlos. De lo contrario, es muy difícil contarlos. Porque poníamos el ejemplo, por ejemplo, del water, ¿ok? Agua. No puedo tomar un agua, dos aguas, ¿ok? El líquido no lo puedo tomar, ¿ok? Entonces, es ahí la diferencia entre count y non-count, ¿ok? Y aquí teníamos algunas comidas a las cuales nosotros las tratamos de identificar como count or non-count, ¿ok? Por ahí alguien me preguntaba cómo se decía whiskey en inglés, ¿ok? Aquí lo tengo. Merlinton squash, ¿ok? Merlinton squash, así se dice whiskey en inglés, ¿ok? Son palabras que yo sé que las tenemos nosotros acá en El Salvador. Y sí, es una buena pregunta. Ni yo lo sabía, ¿ok? Pero ahí lo tenemos. Merlinton squash. De hecho, esta palabra squash la podemos usar para varias cosas. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como pipianes, también se pueden... se puede usar la palabra squash para hablar de los pipianes, ¿ok? Quiero ver. Hay otro que se parece mucho al pipián, que sería el pumpkin, que sería como una calabaza, ¿ok? Pumpkin, que en Estados Unidos es muy famoso, ¿ok? Muy, muy famoso. Pero así aquí lo tenemos. Merlinton squash, ¿ok? Así que si alguien tenía esa duda, ahí lo tenemos. Luego estamos practicando una conversation en la que estábamos usando los elementos de comida que habíamos aprendido, pero teníamos otras palabritas que estábamos usando ahí. Por ejemplo, some. También estamos usando any. Okay. Entonces, esa era la conversación. Y luego aprendimos que podemos usar some tanto para count and non-count. Okay. La única diferencia es que cuando estamos hablando de count, count nouns, ¿ok? Tenemos que ponerlo en plural porque esto significa algunos, ¿ok? O algunas.
Por ejemplo, there are some hamburgers in the kitchen. Hay algunas hamburguesas en la cocina. Okay. I have some apples in my refrigerator. Tengo algunas manzanas en mi refrigeradora. Okay. Y así sucesivamente. Todas las palabras que yo use count nouns, ok, palabras contables que yo utilice y cuando uso some, tienen que ir en plural, ok. On the other hand, en el caso contrario, tenemos some para los no contables o non-count. Y en ese caso no los podemos poner en plural, ok. Por ejemplo, I need some ice cream in my refrigerator. Necesito algo de sorbete o helado en mi refrigeradora. I need some sugar in my coffee. Necesito algo de azúcar en mi café. ¿Ok? Es ahí la gran diferencia entre some, usándolo con count, ¿ok? Y usando some, usando non-count. ¿Ok? Si estoy usando count, tiene que ser en plural el noun, ¿ok? O la food. Y si estoy usando non-count, tengo que dejarlo en singular. Les decía que tenemos una pequeña excepción acá, que es beans, ¿ok? Frijoles, ¿ok? Esa sería la pequeña excepción, porque yo diría, I want some beans in my dinner. Quiero algo de frijoles en mi cena, pero no voy a ponerme a contar, ah, deme 10 frijoles, ¿ok? Eso es imposible, ¿ok? Entonces, solamente digo ahí, I want some beans in my dinner, ¿ok? Luego hablamos del uso de any, que también lo podemos usar para tanto count como non-count, ¿ok? Aquí la gran diferencia es que tenemos que poner todo en negativo, ¿ok? Tanto el auxiliar, sí, más que todo el auxiliar tiene que ir en negativo, ¿ok? Por ejemplo, I don't have any eggs in my refrigerator. No tengo ningún huevo en mi refrigeradora. There aren't any hamburgers in the kitchen. No hay ninguna hamburguesa en la cocina. Okay. Y de la misma manera que en el caso anterior usando some, cuando uso count, la palabra tiene que ir en plural. Okay. Y cuando uso non-count, pues la palabra tiene que ir en singular. Ok, I don't need any ice cream in my refrigerator. Ok, nada más en eso sí tenemos que recordar, ok, la palabra está en count o non-count. Ok, y eso le va a dar una pista si lo tiene que poner en plural o no. Ok, luego mirábamos que podemos hacer questions usando any. Ok, y ustedes me estaban dando la respuesta a algunas de estas preguntas que yo tenía por acá. Ok. Entonces, una de las preguntas era, por ejemplo, do you want any sugar in your coffee? ¿Quieres algo de azúcar en tu café? ¿Ok? Usted puede decir, yes, I want some sugar in my coffee. Sí, quiero algo de azúcar en mi café. ¿Ok? Or no, I don't want any sugar in my coffee. No quiero nada de azúcar en mi café. ¿Ok? Es ahí cuando usamos some or any. Y aquí teníamos más preguntas que estuvimos haciendo, respondiendo. Y ahora vamos a ver si podemos responder otras que tengo aparte de las que ya tenía por aquí, ¿ok? Pero vamos a repasar las que teníamos antes. Do you have any apples in your refrigerator? Yes, I have some apples in my refrigerator. No, I don't have any apples in my refrigerator. Are there any hot dogs in the kitchen? Yes, I have some hot dogs in the kitchen. No, I don't have any hot dogs in the kitchen. ¿Ok? Siempre tenemos que fijarnos que si vamos a usar any, vamos a usar el auxiliar en negativo. ¿Ok? Edgar, ¿usted tiene una pregunta? Dígame. Sí, quería, veo que la pregunta es con any, uh-huh. Pero quizás no se usa some para la pregunta. No, some nunca lo voy a usar para una pregunta, ¿ok? En ese caso, gracias por recalcar eso, porque acá any, en ese caso, significa alguno o algo, ¿ok? Uh-huh.
que cuando usted lo traduce okay. suena como que fuera some, pero de hecho cuando usted pregunta con any, solamente cuando lo está usando como pregunta, ahí significa algo, alguno, ¿ok? Por ejemplo, do you want any sugar in your coffee? ¿Quisieras algo de azúcar en tu café? ¿Ok? Ya cuando respondemos, sí, ya usamos some, ¿ok? O any, en el caso okay, fuera negativo. Uh-huh. Okay. Gracias. Yes, no problem. Thank you. All right. Vamos a ver si podemos hacer estas questions, ¿ok? Recuerde, solo tenemos dos respuestas. Yes or no, ¿ok? Así que ahí en su casita, empiece, trate de hacer la oración porque voy a elegir automáticamente a alguien por aquí para que me dé la respuesta. Vamos a usar oraciones completas, ¿ok? Trate de fijarse en el tipo de auxiliar que estoy usando, ¿ok? Y el tipo de verbo que estoy usando, porque así me tiene que responder, ¿ok? Por ejemplo, aquí usaba want, so la respuesta tiene que ser con want, ¿ok? Aquí estoy preguntando con have, la respuesta tiene que ser con have, ¿ok? Acá, bueno, aquí tengo there are. Acá podría ser there are some hot dogs in the kitchen, ¿ok? Y el negativo de there are es there aren't any hot dogs in the kitchen, ¿ok? So nos tenemos que fijar en eso, con qué empiezo la pregunta yo, ¿ok? Vamos a ver. Number one, is there any salt in the soup? ¿Hay algo de sal en la sopa? Is there any salt in the soup? Vamos a ver. Hi, Wendy. Welcome. Hi, coach. Tell me, is there any salt in the soup? Yes, I... No estoy segura. Veamos el ejemplo anterior. Aquí preguntaba, are there any hot dogs? Y la respuesta es con there are. Entonces, yes, there are. Entonces aquí tengo is there. ¿Cómo sería la respuesta? Yes, there are. Are or is? Yes, there is salt in the soup. Okay, excellent. There is salt in the soup. Okay. Ahora, nada más acordémonos que tengo que usar un quantifier o una de las palabras que estoy aprendiendo. Some. Sí, que sería some, una de las palabras que estoy aprendiendo para indicar qué cantidad es la que estoy usando, ¿okay? So yes, there is some salt in the soup. Okay, there is some salt in the soup. Vamos a ver, Wendy, ¿cuál cree que sería la negativa? No, there aren't some aren't, salt. Aren't or isn't? Perdón. No, there isn't some salt in the soup. Okay, some es para afirmativo. ¿Cuál sería para negativo? Any. Excellent, okay. There is any salt in the soup. Excellent, okay, perfect. Okay. So, thank you, Wendy. So, en este caso, aquí estamos diciendo, sí, hay algo de sal en la sopa, okay? There is some salt in the soup. Y aquí, caso contrario, no, there isn't any salt in the soup. No hay nada de sal en la sopa, okay? Vamos a ver, the next question. Do you have any lettuce in your kitchen? Do you have any lettuce in your kitchen? Fijémonos que acá ya no estoy preguntando con are there or is there. So no voy a usar there is or there are. Fijémonos bien en cuál verbo voy a usar. Okay. Vamos a ver. Hi, Wilbur. Wilbur, hello. Hi. How are you? Fine. You? Excellent. I'm okay. Thank you. So, do you have any lettuce in your kitchen? Yes, I have some lettuce in
in my kitchen. Okay. Letters, ¿qué creen? ¿Es contable o incontable? Letters, ¿qué es count or non-count? Count. Entonces, es count. Es count, entonces no lo tengo que poner solo some letters. Tengo que hacerlo en plural. Entonces sería some letters in my kitchen. Ok. Okay. Some letters. Mm-hmm. Okay. Some letters. What about the negative, Wilbur? No, I haven't. Ajá. ¿Cuál es el auxiliar para have? Porque estamos hablando del simple present. Le voy a mostrar un ejemplo que tengo por aquí. Aquí estoy preguntando con do you have. Sería, sí, uh-huh. Ajá. ¿Cómo sería? No, I don't have. Excellent. Okay, I don't have. ¿Qué? Any. Uh-huh. Any letters. Ajá. In my kitchen. Pero sería singular, ¿no? No, igual. Acá siempre tenemos que ponerlo en plural porque es countable. Plural. Okay. Uh-huh. Ah, okay. Ajá. Uh-huh. Like in the case of apples, any apples. Okay. Any apples in my refrigerator. Okay. Excellent. Thank you. Okay, tengo un par más por aquí. Vamos a ver. Thank you, Wilbur. Vamos a ver. Do you want any milk in your coffee? Acá ya la pregunta era con do you have. Ahora digo, do you want? Okay, vamos a ver. Hi, Rubén. How are you? Fine, thank you. Excellent. Okay, so do you want any milk in your coffee? Yes. Yes, I want. Mm-hmm. Yes, I want some milk in your coffee. In my coffee, yeah. But, okay, yes. Uh-huh. In my coffee. Okay. And what about no? No. Mm-hmm. No. I acá tenemos do you have, I don't care. Uh-huh. Si aquí tenía do you have y él me dijo I don't have, ¿cómo sería aquí? I don't want. Uh-huh. I don't want any milk in my coffee. Excellent. Okay. Any milk in my coffee. Okay, excellent. Thank you, Rubén. Okay, vamos a ver si tengo un par más. Do you eat any cereal in the morning? Do you eat any cereal in the morning? Hi, Daisy. Hi, teacher. Tell me. Cereal. Do you eat any cereal in the morning? Si se fija, acá usé do you have. La respuesta era I have. Aquí pregunté, do you want? La respuesta era, I want. Entonces aquí le pregunto, do you eat? Sería, do you eat? No. ¿Cómo sería eat? Yes primero? Yes, uh-huh. I eat. Uh-huh. Yes, I do. No, yes, I eat. Ajá. Uh-huh. Some cereal in the morning. Excellent. Okay. Yes, I eat some cereal in the morning. What about no? Sería no, I not. ¿Cuál es el auxiliar que hemos estado usando hasta ahorita? Don't. Ajá. So? I don't. Sería no, uh-huh. I don't. No, I don't. Cereal any in the morning. ¿Cuál es el verbo? The verb. No, I don't eat. I don't eat. Mm-hmm. Cereal any in the morning. Any cereal. Uh-huh. Any cereal in the morning. Excellent. Okay, in the morning. Okay. Uh-huh. Perfect. Acordémonos del orden que vamos acá con el any. Okay. But yeah, good job. Okay. Good job. Thank you. Okay. And
The last one. Yes, the last one. Vamos a ver. Do you drink any juice for dinner? Do you drink any juice for dinner? Vamos a ver. Alexander. Hi, Alexander. Hi, teacher. Do you drink any juice for dinner? Yes, I drink some juice for dinner. Excellent. Okay. Yes, I drink some juice for dinner. What about no? No, I don't drink any juice for dinner. Excellent. Okay. Any juice for dinner. Thank you. Okay. Thank you. So, si se fijan, acá he utilizado más verbos. Okay. Primero viene usando I want, yo quiero. I have, yo sería, es como un sinónimo de yo como o yo tomo. Okay. Porque cuando uno dice breakfast, uno dice, no dice I eat breakfast. Uno dice I have breakfast. Okay. Yo tomo desayuno. Lo mismo pasa con apples, que es otra manera de decirlo. Usted puede decir, I eat some apples, ¿ok? Or I have some apples in the morning. Yo tomo unas manzanas en la mañana. En este caso estamos hablando de posesión. I have some apples. Yo tengo unas manzanas en mi refri, ¿ok? También usé there is and there are, ¿ok? Para aplicar lo que hemos venido trabajando, de lo que hemos estado trabajando estos días. Do you have, otra vez. Tienes, do you want, quieres, do you eat, comes, ok, and do you drink, que sería yo tomo, ok. So, ahorita vamos a hacer una pequeña, un pequeño trabajo de conversación, ok. Primero quiero que elijan uno, for breakfast, for lunch, or for dinner, ok. Elija uno de estos nada más, ok. Uno de estos, tanto for breakfast, for lunch, or for dinner, ¿ok? Nada más uno de ellos, va a elegir uno de ellos, no los tres, ¿ok? Elija uno. So, ¿qué vamos a hacer? You're going to describe, van a describir what you eat, lo que come, or what you drink, o lo que toma, perdón, lo que come o no, o lo que toma o no, para cada... Para la comida que usted eligió, ¿ok? Entonces, si usted eligió for breakfast, me va a describir lo que come y lo que no come, ¿ok? Acuérdese que puede usar some o any, ¿ok? O lo que toma y lo que no toma para la comida que usted eligió. Vamos a hacer un ejemplo. For my break, ¿ok? Esa es una que no está incluida ahí, que sería como para mi... Mi receso, cuando tengo tiempo libre, okay, cuando me hago un descanso en el trabajo, for my break, ¿ok? ¿Qué es lo que como for my break? Por ejemplo, yo podría decir, I have frutas. Some fruit, ¿ok? I have some fruit. Yo como algo de fruta. I don't have any beans, ¿ok? Que sería, yo no como nada de frijoles en mi momento de descanso, ¿ok? Another example, I eat some crackers. Es como que como algunas galletas saladas, ¿ok? De esas que vienen pequeñas. I don't drink any milk. No tomo nada de leche, ¿ok? I drink soda. Me tomo una soda, ¿ok? I eat some potato chips, ¿ok? I eat some potato chips. Como algunas papas así desembolsadas, tipo Lay's o Diana's. And I don't drink any coffee, okay? I don't drink any coffee. So, quiero que usted me describa qué es lo que come, o qué es lo que no come, o qué es lo que toma, o qué es lo que usted no toma para la que usted eligió, okay? Aquí tengo varias oraciones. Usted puede hacer por lo menos cuatro, okay? Si quiere hacer más, mejor, okay? Practica más y le va a ayudar a su fluidez, okay? So, le voy a dar un minuto para que piense. For breakfast, ¿qué come? ¿Qué no come? ¿Qué toma? ¿Qué no toma? Si usted dijo lunch, ¿qué come? ¿Qué no come? ¿Qué toma? ¿Qué no toma? ¿Ok? O si usted dijo dinner, ¿qué come o no come? ¿Qué toma o qué no toma? ¿Ok? Tratemos de usar some, ¿ok?
o any. Y por favor acuérdense que si es can't, ok, que si se puede contar la comida que usted eligió, pues tiene que ponerlo en plural, ok. De lo contrario, no, tiene que ser en singular, ok, no se le pone eso. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Si no está seguro de la oración que has escrito, pues me la puede decir o me la puede escribir por chat. Y yo le digo si está bien o no, ¿ok? Voy a dar un par de segundos más. Mínimo 4. Si quiere hacer más, pues mucho mejor, ¿ok? Usted está practicando, describiendo lo que come o lo que no come. Para el tiempo de comida que usted eligió, ¿ok? Aquí me faltó algo. I drink some soda, ¿ok? Solo puse I drink soda. Aquí tengo la palabra some, ¿ok? Esto es for my break, ¿ok? Usted va a tener algo muy diferente. Casi siempre para cada tiempo de comida tenemos algo muy diferente. ¿Ok? All right. So, algo que también quisiera que haga, perdón, algo que quisiera que usted hiciera también es que cuando su compañero está hablando, le pongamos atención para que le podamos hacer una pregunta a nuestro compañero. ¿Ok? Ok, Wendy, nice. Solamente que sería así. Mire, se lo voy a poner. Ok. So, como les decía, es necesario que le pongamos atención a nuestro compañero. Porque también me interesa que cuando su compañero termine de leer las 4 oraciones o más que haya creado, le podemos hacer preguntas como, por ejemplo, ¿Do you have any broccoli for breakfast? Okay. Or ¿Do you eat any broccoli for breakfast? Okay. Si la persona está hablando de lunch, no le vamos a preguntar de breakfast. Okay. Es por eso que necesitamos ponerle atención. Para poderle preguntar, do you eat? Ok, lo vamos a hacer más fácil. Do you eat? Ok. Or do you drink? Ok. Así que tenemos que poner la atención a nuestro compañero. Y luego hacerle una o dos preguntas. Ok. La cuestión es que quiero que practique. No solo leer, sino que también hacer preguntas. Ok. Así que pongamos la atención a nuestro compañero. Si de las 4 oraciones que leyó, por casualidad no dijo coffee. O no dijo juice. O no dijo soda. Hagámosle la pregunta. Hey, por ejemplo, hey Rubén, do you drink any soda for lunch? Ok, por ejemplo. Si después de leer las oraciones, a mí me da la curiosidad, ¿será que él toma soda para el almuerzo? Ok. Así que pongamos atención a nuestros compañeros y cualquier pregunta, yo voy a estar vigilando y voy a estar ahí interviniendo en los grupos. Ok. Así que. Primero lee sus oraciones y luego trata de preguntarle a sus compañeros, ¿ok? Así que aquí vamos. Por favor, acepte la invitación para su grupo.
Some fruits. I eat some bananas. I drink some coffee. I don't eat any tomatoes. Okay. I don't eat any tomatoes. I don't eat any tomatoes. Excellent. Maria, do you drink any milk for breakfast? No, I know. I don't in breakfast. Okay, excellent. Okay. Okay, who's next? Yo elegí breakfast y I eat some cereal. I don't drink coffee. And I don't drink soda. Okay. In the morning. Okay. Nada más acordémonos que cuando yo uso I don't, no nos olvidemos del any, okay? I don't drink any coffee. I don't drink any coffee. Okay. I don't drink any soda. I don't drink any coffee. I don't drink any soda. Okay. Wendy, do you eat any eggs in the morning for breakfast? Sometimes. Sometimes. Okay. Okay. Excellent. Okay. Do you drink any juice in the morning? I don't drink any juice. Okay. I prefer any milk. Milk. Okay. Yeah. What about tea? Do you drink any tea? Tea? I don't drink any tea. Okay. Okay. No problem. Thank hot you. Tea? No. Ah, cold tea? Hot. Yes. Cold tea, yes. Ah, Starbucks. Okay. Oh. No, no me gusta. Muy cara esa cosa. Sí, no. Vale la pena. No vale la pena, sí, no, okay. No, solo es marca. Ah, sí es. Hay mejores en otros lados. El mejor es Lipton de botellita. Sí, en serio, súper helado, riquísimo. Okay, hi Nidia. O de sobres. Ah, también de sobres. Uh-huh. Okay, Nidia, tell me. About my breakfast. Okay. I drink some coffee. Okay. I eat some bread. Okay. I eat some eggs. Mm-hmm. I don't drink soda. I don't eat any rice. Okay. Okay. I like the fruit. Ah, perfect. Okay. Okay, perfect. Do you eat any pupusas in the morning? Yes, I eat pupusas. Okay, excellent. Y sería, yes, I some. Ah, es que fíjese que la manera más más adecuada de responder sería yes, I do, ¿ok? Ajá, pero acá quiero que me digan yes y luego me digan yes. I el eat, verbo y todo. Ajá, I eat some pupusas, ajá. Sí, le digo eso porque en la plataforma tienen bastantes ejercicios así, que le hacen la pregunta y luego tiene que responder usando some or any. Ajá, solo para que se acostumbren a cómo va la plataforma y cuando les cuesta. Pero la forma más adecuada de responder es yes, I do, no, I don't. Yes, I do, no, I don't. Short answer. Ajá, short answer, ok. Okay. Let me tell you. Es correcto hacerlo así también. Sí, sí, es correcto también hacerlo de manera corta. Ajá, la cuestión es que no les quise decir eso porque en la plataforma, si les digo solo de manera corta y en la plataforma van a ver otra cosa, ay, el teacher me mintió. Entonces, ajá, más que todo es práctica para eso, ¿ok? Yeah, okay. Ok, le voy a decir my dinner, ¿ok? Y quiero que me hagan preguntas. Yeah. So, for dinner, I eat some tacos, I drink some horchata. I eat lunch. No. Dinner. Typical. Typical. Yeah, sometimes typical dinner. Yeah. Sometimes I eat some pupusas.
I drink some hot chocolate. And I eat some bread. Okay. Questions? Do you drink vodka in the dinner? Okay. Do you drink any vodka? Do you drink any vodka in the dinner? No, I don't drink any vodka. I don't like alcohol. Yeah. Okay. Another question. Do you eat any potato in your dinner? Any potatoes. Some potato. No, la pregunta siempre va a ser con any. Uh-huh. Do you eat any potato in the dinner? No, I don't eat any potatoes in the dinner. No. Okay. Uh-huh. Vamos a ver, María o Nidia, another question. Do you eat any pizza in the diner? Dinner? Dinner. Do you eat any pizza in the dinner? Yes, I eat some pizzas. Yeah, I love pizza. No crean que me voy a comer todo eso, sino que va, digo una cosa. Don't like. You don't like pizza? No. Oh, okay. Ni siquiera la de papa, ¿no? ¿Es de rica? No. Okay. No. Okay, Lidia. No, típica. Do you drink milk in the dinner? Do you drink any milk? Okay, any milk. No, I don't drink any milk. I don't like milk. Okay. I don't like milk. And coffee? coffee with cream or con cremora, yes. But yeah, or with bread, you know, para chuponear. But sí, yeah, solo. Yeah, but coffee pero every en day. En Starbucks no se puede hacer eso. Ay, sí, pierde el caché uno, así que no sí. Se puede. Pero eso no. El rosario, entonces. Es más rico, sí, mojado. Ponía la entonces. Yeah. Mm-hmm. Yeah, but coffee in the morning and coffee in the afternoon, not for me, no. I'm not a coffee lover, no. Tal vez cuando crezca, tal vez cuando ya vaya envejeciendo ahí. Sí. Sea grande. Oh, no. Okay, girls, thank you. Thank you, coach. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye. Hello. ¿Ya terminaron? Yes, I'm finished. Yeah. Okay, excellent. Okay, excellent, excellent. Okay. So, pero tenemos una duda. Dígame. I have a question. Tell me. Para este tipo de preguntas, ¿se puede dar alguna respuesta corta? Sí, de hecho, eso es lo que estaba hablando con el grupo anterior. Lo más adecuado y lo más ideal es decir, yes, I do, or no, I don't. Okay. Es como lo más adecuado. La cuestión es que no quise ponérselos así porque en la plataforma tienen respuestas largas. ¿Ok? Ya. Yeah. Ajá. Por eso quiero que se acostumbren a usar el some y el any. Ajá. Uh-huh. Ok. Thank you. Sí, se puede. Buena pregunta. Sí se puede. Yes, I do or no, I don't. ¿Ok? Es la manera más adecuada y más fácil de responder. Okay. Pero sí quiero que se acostumbren a usar el some y el any. ¿Ok? Eso les va a ayudar en la plataforma. Okay. Hey, teacher. Okay. Yes. Thank you. So vamos a regresar ahorita al grupo principal, okay? Okay. 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 Let's see. Okay, vamos a esperar que sus demás compañeros se nos unan. Okay, so a manera de repaso, ahorita tengo una práctica para usar WH questions, porque sé que eso toma algo de práctica, manejarlo bien, okay.
Pero en la plataforma usted va a encontrar, después de la sección número 3, usted va a encontrar un examen de repaso de las tres secciones que acabamos de hacer, ¿ok? Así que eso cubre todo lo que hemos visto hasta ahora. Si no me equivoco, son 5 secciones. Cada una tiene 3 opciones o 3 preguntas. La mayoría son de opción múltiple. Pero igual, como les mencionaba antes, la idea es que no nos traumemos con las WH questions, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña práctica para finalizar con eso. Pero ahora que ya todo el mundo está acá, nada más déjenme recalcarle. Por ahí me preguntaban, teacher, y eso se pueden responder con respuestas cortas. Por ejemplo, do you eat any broccoli for breakfast? Usted puede decir, yes, I do, no, I don't, ¿ok? Esa es la manera más adecuada de responder. Yes, I do. No, I don't. Nada más quería que se acostumbraran a usar some, a, y el any para también hacer respuestas largas, ¿ok? Por eso les decía que me respondieran usando oraciones completas. Además de eso, eso les va a ayudar para la plataforma porque ahí no hay respuestas cortas para esta parte de some and any, sino que nada más respuestas largas, ¿ok? Así que nada más esta práctica era para que nos acostumbremos a usar some and any cuando estamos formulando, bueno, cuando estamos creando oraciones, ¿ok? Pero sí, la manera más adecuada de responder a estas yes no questions es yes I do, no I don't, ¿ok? Creo que todos los grupos tenían esa misma interrogante, así que sí, sí se puede. Pero aquí nada más yo quería que se que practicaran un poco más esta parte, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta que tenían en cuanto a esa actividad? Creo que la mayoría le fue muy bien. Creo que le quedó muy, muy claro cómo usar some and any, ¿ok? Nada más acordémonos que cuando estamos haciendo una pregunta, no importa si es count o non-count, siempre tenemos que usar any, ¿ok? Any. All right. So, como les mencionaba, tengo aquí information questions practice, ¿ok? Esto también les va a ayudar para el examen que tienen de midterm, ¿ok? Así que aquí nada más me van a responder. Si es una yes, no question, ya saben cómo ustedes responder. Yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, he doesn't. ¿Ok? Nada más tenemos que poner atención al auxiliar que estamos usando. All right. So, esta es una manera, o esto es un pequeño repaso de lo que ya vimos. Solo para que los exámenes en la plataforma no les cuesten mucho, ¿ok? Vamos a ver. Does your house have a garage? ¿Ok? En este caso estoy hablando de house, por lo tanto es un objeto. No estoy usando ni he ni she. Vamos a ver si alguien me puede dar la respuesta. Quiero ver. Vamos a ver. Wilbur. Hi, Wilbur. Hi. Does your house have a garage? No, it doesn't. Excellent, okay. No, it doesn't, okay. Como nos estamos refiriendo a un objeto que sería la casa, la respuesta tiene que ser con it, okay. No, it doesn't. Thank you, Wilbur. Vamos a ver, the next question. Sonia. Does your bedroom have curtains? Yes. Mm-hmm. Estamos hablando de bedroom. Yes, I do. No, estamos hablando de bedroom. Entonces es un objeto, igual que en house. Uh-huh. ¿Cómo sería el sujeto en ese caso? Bedroom es mi dormitorio. Uh-huh. Entonces no sería ni he ni she. ¿Cómo sería? It. Ajá. Yes, it. Yes, it. ¿Cuál es el auxiliar? Does. Excellent. Yes, it does. Excellent. Okay. Yes, it does. Okay. Yes, it does. Does your bedroom have curtains? ¿Tiene tu dormitorio cortinas? Yes, it does. Okay, perfect. Ahora vamos con
preguntas con WH words, ¿ok? So, thank you, Sonia. Vamos a ver. Alexander. What do you have in your living room? ¿Qué tiene en su sala? Dígame por lo menos tres objetos. What do you have? I have... I have TV. A TV. Mm-hmm. A TV. Mm-hmm. I have a sofa. Okay. And? I have a clock. And I have a clock. Okay, excellent. Okay, excellent. Acá la pregunta es, ¿qué tiene? What do you have? Okay, what do you have? So, excellent. Vamos a ver la siguiente pregunta. Where does your brother or sister work? Okay. Where does your brother or sister work? Vamos a ver. Hi, Nidia. Hi, teacher. Do you have a brother? Yes. Okay. So, where does your brother work? My brother works in a construction. ¿Cómo se dice eso? In a construction. Okay. He is an architect. Ah, okay. He is an architect. Okay, thank you. Excellent. Okay. My brother works in a construction. He is an architect. Okay. So, esa era la pregunta. Where? Okay, ¿dónde? Okay. Y él me dijo, in a construction. So, esa es la respuesta que yo estaba esperando. Y me dio un extra, ¿ok? Así que, perfect, ¿ok? Vamos a ver. The next question. What time? Oh, perdón, esa es para Nidia también, ¿ok? So, Nidia. Como estamos hablando de su hermano, what time does he finish work? He finished his work. His work sería. He finishes his work. Or in the night, for example, 7 o'clock. Okay. Okay. P.M. or A.M.? P.M. Okay. Perfect. Finish. Okay. He finishes his work at 7 p.m. Okay, excellent. Okay, thank you, Nidia. Okay. Vamos a ver la siguiente pregunta. Hi, Rubén. Hello, teacher. Do you have a son? Hijo, do you have a son? Yes, I have. Okay, no, yes, I do. Yes, I do. Yes, do you have a daughter? Daughter? No, I don't. Okay. So, do you have a son? Yes, I do. Excellent. Okay. So, tengo otra pregunta de acuerdo a eso. What time does he wake up on Sundays? What time does he wake up on Sundays? He wake up. No nos olvidemos de la regla de la tercera persona, ¿ok? He wakes up. He wakes up. At seven. Seven o'clock. Okay, 7 o'clock. On Sunday. Okay, perfect. Okay, thank you. Oops. Okay, he wakes up at 7 o'clock on Sundays. Okay, perfect. Okay. Sí, en este caso no nos olvidemos de la tercera persona. Por ejemplo, my brother works.
he finishes, ¿ok? Esas reglas siempre la van a seguir usando de aquí hasta que terminen de aprender a hablar inglés. Esas reglas siempre se utilizan. Nada más que, como les decía, necesitamos práctica para eso. Ok, but thank you. Thank you, Rubén. Vamos a ver. Ah, ya, Sonia, dígame. Teacher. Dígame. Yo he podido, en YouTube no he podido encontrar la clase, fíjese. No he podido todavía. No. Ajá. ¿Y me dieron un link, pero no? Tampoco. No puedo ingresar. No. Sí, eso está raro porque los demás no han tenido problemas con YouTube. No, yo los he podido encontrar, teacher. Ajá. Sí, porque... hago, ajá. Lo que he hecho es poner el inglés corporativo. En caso, hoy va 29. OCT. Y ahí me sale. Así los he encontrado yo. Ajá. Sí, creo que todo mundo... por la fecha. Ajá, por la fecha. Por la fecha. Ajá. Primero, inglés corporativo, el número, digamos, 29 y octubre. Y ahí le va a aparecer. Nada más que aparecen todas las de las otras clases, ¿va? La de los otros grupos. Ya solo nos busca el de nosotros, ¿va? Otro que podría intentar, otro que podría intentar también es poner inglés corporativo y luego poner el código de la clase. No sé si todo el mundo tiene ese código, que sería P2, a ver, P202910PM1019. No sé si todo el mundo tiene acceso a esa. No. No. Ah, ok. No. Es el nombre del grupo. Es el código del grupo, teacher. Ah, va, ese mismo código, porque ese mismo código, con ese mismo código está la playlist. Ajá, la lista de reproducción de todos los videos. Ahorita se los escribo en el WhatsApp. Bueno, aquí se los voy a escribir en el documento, ¿ok? Vamos a hacer un apartado aquí que sería P202. luego sería 9:10 PM. 19. Sí, también puede poner eso. Tal vez así sí le sale. Inglés corporativo y luego pone este código, porque ese código tiene la lista de reproducción, ¿ok? Tal vez ahí sí le sale, Sonia. Ok, gracias. Ok, no problem. Ok, vamos, ya tenemos un minutito, así que vamos a ver. A ver... Hi, Maria. Hi, teacher. Do you have a husband? Esposo? Yes. Okay. So, where does your husband work? He is... Okay. No, aquí tendríamos que ser where and work, okay? He does. No, does es el auxiliar. El verbo principal es work. Ajá. He. Ajá. Where. Was. Works. Ajá. Ajá. Was in the office. Okay, in the office. Okay, perfect. Okay, he works in the office. Okay, works in the office. Okay, and the last one. What does he do after work? ¿Qué hace él después del trabajo? Acuérdense que primero tengo el auxiliar y luego tengo el verbo do, que sería en cuanto a actividad. Okay, so he qué? He do. No, ahí tendría que ser otra actividad, ¿ok? Con otro verbo.
He works. No, after work, después del trabajo, ¿qué hace él? Uh-huh. He play soccer. Okay, he plays soccer. Okay, perfect. Okay, he plays soccer. Okay. Sí, nada más no nos olvidemos de usar el verbo en tercera persona. Okay, siempre agregándole la S. All right. So, perfect. Good job, everybody. Muy buen trabajo. Así que poco a poco se nos va haciendo costumbre esto. Ok. Así que ánimos. Sigamos con la plataforma. Y cualquier duda, ahí estamos en WhatsApp. Ok. Así que thank you so much for being in this class. And everybody have a good night. Ok. See you tomorrow. Bye bye. See you. See ya. Bye. Thanks, have a good night.